Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número uno para todos los que quieren aprender a coser. El día de hoy, como lo pudieron ver en el título del video, vamos a estar viendo algunos errores de costura. Y quiero aclarar desde el principio que estas no son cosas que de pronto estemos haciendo mal a la hora de confeccionar y sus soluciones o la forma correcta de hacerlo. Estos no son ese tipo de errores. Hoy vamos a hablar de cosas que nos pueden pasar a todos mientras estamos cosiendo, así seamos nivel súper principiantes, nivel medio o nivel súper experto. Estas son cosas que a veces nos pasan y este tipo de clips yo los he estado recopilando desde hace algunos meses para poder mostrarles este video. Además, también quiero aclarar que yo no soy una experta en máquinas ni confección. Yo técnicamente nunca estudié confección como tal, solo una costura básica que nos dieron en la carrera de diseño. Y todo lo que yo les comparto es lo que he ido aprendiendo a través de los años, a través de la práctica, preguntando por aquí y por allá. Así que yo tampoco me sé todas las respuestas de los errores o cómo solucionar ciertas cosas que a veces nos pasa con la máquina. Pero aún así les quería presentar estas 5 situaciones que a mí se me han presentado mientras grababa algunos tutoriales para este canal y pues cómo logré solucionarlo en su momento. Así que habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar con este tutorial. Este primer error me pasó mientras estaba haciendo el tutorial de la tanga brasilera. Y en este paso les estaba explicando que era mucho más fácil a veces manejar este tipo de telas empezando la costura desde la mitad de la pieza y no desde el inicio, porque a veces se puede enredar la tela debajo de los pies de la máquina. Así que empecé a hacer mi costura de zigzag para coser estas 3 piezas de la tanga y en la primera parte de la costura todo salió perfecto. Luego me quise devolver para terminar esta costura como se los estaba explicando en este tutorial y a mitad de camino hubo algún error con la aguja y con el hilo. No sé muy bien qué pasó, pero se me formó un nudo y en lugar de que la aguja traspasara la tela, lo que hizo fue empujarla hacia adentro de la máquina y por eso esta quedó como medio enterrada ahí adentro. Así que me tocó con mucho cuidado sacar la aguja y levantar el prensatelas para poder jalar la tela. En estos casos, cuando el nudo está muy complicado, prefiero cortar la pieza y perderla y volver a empezar antes que dañar la máquina. Pero en verdad no quería dañar esta tanga porque solo tenía ese pedazo de tela para grabar este tutorial, así que con mucho cuidado con mi mano izquierda levanté el prensatelas, luego corté los hilos y con mucho cuidado fui jalando la tela hacia arriba para poder sacarla de los dientes de la máquina. En este caso cometí un error de seguridad que fue no sacar la aguja antes de empezar a hacer esta operación, así que les recomiendo que si esto les pase es mejor que saquen primero la aguja antes de meter los dedos dentro de la máquina por si acaso. A mí no me pasó nada, pero tengan cuidado cuando estén haciendo este tipo de operaciones. Como pueden ver, al final levanté la bobina para sacar el carretel y ya con eso pude sacar mucho más fácil la tela de los dientes de la máquina. Luego de eso volví a introducir mi bobina en la máquina y a enhebrar el carretel de abajo y el hilo de la aguja. Y en cuanto a la tela, aquí no quedó grabado, pero lo que hice fue recortar el hilo de esa segunda costura para eliminar el nudo y luego volver a coser esa parte como venía cosiendo anteriormente. Este fue el final del clip que yo les mostré en ese tutorial. Este de aquí es un poco más reciente, es del último video que les monté sobre retazos de tela. En este caso estaba cosiendo el turbante de ese video y estaba utilizando la aguja que venía utilizando desde el tutorial de la pijama, que es una aguja muy delgada. Yo sí sabía que esta aguja era un poco delgada para esta tela, en especial para este paso que es donde estoy cosiendo el elástico del turbante, porque ya eran bastantes capas de tela, pero igual como vi que la primera parte me cosió bien, pues seguí cosiendo con esta misma aguja para terminar este tutorial. Justo en esta parte sentí como la aguja se dobló en lugar de traspasar la tela y ahí mismo reaccioné al instante. Cuando te pase eso, lo mejor es dejar de pisar el pedal y parar la máquina manualmente, parando la rueda que está en la parte derecha de la máquina para que la aguja no vaya a bajar nuevamente. En este caso la aguja se me dobló, menos mal, porque es mucho más peligroso en estos casos cuando la aguja se rompe, porque la punta puede o uno quedar atrapada dentro del
los dientes de la máquina o en alguna parte interior, y al sacarla de pronto podemos dañar algo por dentro. O la otra es que la punta puede salir volando, y esto es súper peligroso. En este video de Instagram TV que les publiqué el año pasado, les conté mi experiencia la primera vez que cosí cremalleras, que me pasó esto, y menos mal estaba utilizando gafas y la punta de la aguja no me entró en el ojo, sino que golpeó contra el vidrio de mis gafas. Así que lo mejor en esta situación, si ven que las agujas se les va a doblar, es que reaccionen rápido y paren la máquina para que esta quede doblada y no se rompa, y ya después simplemente deben cambiar la aguja por una nueva. En este caso utilicé una aguja más adecuada para esta tela y ya continué cosiendo este pedazo como lo venía haciendo anteriormente. Este video es de la camisa que les dejé hace unas semanas. En este paso estaba cosiendo el cuello y este ya era el penúltimo paso de esta camisa, y como pueden ver venía cosiendo con margen de un 16. En el tutorial de esta camisa se los puse en cámara rápida y les estaba explicando cómo dejar las curvas y los ángulos de este cuello. El problema, el error o la situación de este paso fue que cuando llegué a esta punta del cuello tuve varios problemas para continuar la costura porque la máquina no me quería agarrar la tela y no quería coser. Estuve batallando mucho para hacer esta parte, pero obviamente en el video de la camisa se los dejé continuo para que no se hiciera mucho más largo. Así que lo que hice en esta situación fue manualmente ir levantando el prensatelas y la aguja y mover un poquito la tela y volver a clavar la aguja para que hubiera más tela debajo del prensatelas y la máquina lo pudiera agarrar más fácilmente y poder continuar la costura como se hace con normalidad. Esto a veces puede pasar cuando estamos iniciando una costura o cuando estamos haciendo este tipo de puntas, porque no hay suficiente tela en la parte de abajo del prensatelas para que los dientes la agarren y la arrastren para continuar la costura de forma automática. Así que lo mejor es que vayan moviendo un poquito la tela hasta que por fin la máquina logre agarrar la prenda o la pieza que estén cosiendo para poder continuar con la costura. Y ya después de que pasó esta punta sí pude seguir cosiendo el cuello con normalidad, y en la segunda punta del cuello no me pasó esto, fue mucho más fácil, porque lo que les digo, esto a veces sucede y a veces no. Este error me pasó cuando estaba haciendo el crop top en nudo que les dejé hace algunos meses. En este paso estaba haciendo los ruedos de la parte de la espalda con mi aguja doble, y al principio de la costura todo iba súper bien. Como pueden ver, la máquina está cosiendo perfectamente, pero justo cuando estaba llegando al final empecé a sentir un ruido extraño con la aguja, y ahí fue cuando noté que el hilo se estaba enredando bastante, sobre todo en la aguja de la derecha. Así que en este paso me tocó parar y cortar los hilos para volver a enhebrarlos, porque como pueden ver en el video ahí se nota el nudo desastroso que se hizo en la parte de arriba de las agujas. Así que luego de esto lo volví a enhebrar cada una de las agujas por separado para poder coser la otra parte del crop top, y empecé a coser con normalidad esta parte, pero luego empecé a sentir otra vez el mismo sonido extraño y empecé a notar que el hilo, esta vez en lugar de ir enredándose, se me reventó. En este caso lo que hice fue leer el manual de mi máquina y me di cuenta que estaba enhebrando el hilo de la derecha de forma incorrecta. Como pueden ver, esta máquina tiene una guía justo arriba de la aguja donde debe ir el hilo. Esa guía la debemos utilizar para la aguja de la izquierda, pero para la aguja de la derecha es necesario dejar el hilo por fuera para que no se vayan a enredar uno con otro mientras estemos cosiendo. Entonces ahí ya la enhebré de forma correcta y ya con eso pude terminar de coser este crop top. Así que de pronto si se les forman algún tipo de nudos, o no se les está cosiendo la máquina, o se les revienta el hilo, lo mejor es que miren el manual de instrucciones para ver si de pronto es que están enhebrando algo mal o si les hace falta algún paso del sistema de enhebrado de la máquina. Y para este último error o situación, este me pasó cuando estaba grabando el tutorial de la blusa manga bombacha. Esto fue cuando estaba haciendo los ojales, y el primer ojal que pueden ver en la parte izquierda lo hice en la grabación de ese tutorial, pero cuando ya estaba haciendo el segundo ojal fuera de cámara, la máquina se me trabó y se me hizo un nudo con el hilo, así que tuve que parar de hacer el ojal. Si esto les pasa, lo mejor es suspender la puntada y con mucho cuidado, como pueden ver, descoser lo que llevan del
el ojal para poder coserlo mejor nuevamente. Esto solo es necesario si están utilizando una ojaladora automática, porque en el caso de mi máquina yo no le puedo decir que empiece en el lado derecho del ojal. Ella siempre va a empezar en el lado izquierdo y siempre va a hacer el ojal completo por ser una ojaladora automática. Si tu ojaladora no es automática, sino que es de varios pasos, esto tal vez no sea tan necesario, simplemente debes continuar el ojal en el paso en donde ibas. Pero en este caso, como pueden ver, tuve que descoser muy despacio y con mucho cuidado este ojal, porque esta tela es bastante delicada. Así que ya una vez que descosí el ojal por completo, como pueden ver, la tela quedó un poquito maltratada, porque eso pasa cada vez que hacemos ojales sobre tela. Pero entonces ya con esto pude volver a empezar a hacer este ojal, y ya la segunda vez no se me formó ningún nudo y pude terminar el ojal perfectamente. Y bueno, espero que les haya gustado este video y que les haya sido de utilidad si alguna vez les pasa algo parecido a lo que me pasó a mí. Déjenme saber en los comentarios de abajo qué tipo de situaciones o errores les han pasado mientras confeccionaban y cómo lograron solucionarlo. Además, si quieren seguir aprendiendo de confección conmigo, asegúrense de suscribirse y de darle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que publique un video nuevo. Mientras tanto, les recomiendo que vean estos dos videos de aquí, donde también explico otras cosas de confección, o también que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque esa es la red en donde más me mantengo activa y en donde más me gusta hablar con ustedes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.